Bienvenidos jóvenes nuevamente a su curso de geografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de actividades económicas 2 y dentro del contenido de esta parte del tema vamos a abordar dos actividades económicas. Hablaremos primero de lo que es la pesca y luego hablaremos de lo que es la agricultura. Bien, así que de inmediato procedemos a utilizar esta diapositiva introductoria para dar un marco general y algunos alcances acerca del tema. Bien, lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente acerca de la clasificación de las actividades económicas. Recordemos algo. Recordemos que la clasificación de actividades económicas por sectores supone su división entre sectores. Hablamos de un sector primario, secundario y terciario. Cuando hablamos de un sector primario, recordemos, está relacionado con la elaboración, obtención de materia prima. Si lo enfocamos en el sentido de que ese recurso se va a destinar a un sector industrial o secundario, se puede ver de esa manera al sector primario. Pero también tiene que ver con qué, con la obtención de insumos básicos para nuestra alimentación. O sea, hablar de sector primario tiene que ver con alimentos. Ya está. Lo secundario, dijimos hace un instante, tiene que ver con el aspecto industrial, y el sector terciario tiene que ver con servicios, comunicaciones, etc. Ahora, ¿qué más tenemos que acordarnos? Eso es como un repaso. De que si nos referimos al sector primario, esta a su vez se divide en dos tipos. Hablamos del sector extractivo y productivo. ¿Dónde está la diferencia? Que el sector extractivo supone la obtención de recurso, pletoma o extracción, extractivo. En cambio, productivo supone de que el hombre o la sociedad o el grupo que desarrolla esta actividad está involucrado en el ciclo de desarrollo biológico de plantas y animales. Sobre esto último, cuando hablamos del ciclo de desarrollo de plantas y animales, bueno, si hablamos de plantas, agricultura. Y hoy día tenemos que hablar de ello. Si digo de animales, ganadería. Claro, pero hay una práctica que supone la crianza de especies en agua, sean especies animales o vegetales, la acuicultura. Listo. Y en cuanto al extractivo, en una primera parte habíamos abordado el tema minero, pero hoy día nos toca también hablar de una actividad extractiva, pero en este caso de la pesca. Otra actividad extractiva sería la tala, listo, primario, secundario o industrial. A su vez, este sector industrial o secundario, o también llamado transformativo, se divide en dos tipos. Un sector ligero, productor de bienes de consumo directo. ¿Qué actividades? Por ejemplo, la industria textil. Si hablamos de vestimenta, el sector alimento, la industria alimentaria. Y también por ahí el sector de la industria ligera molinera, si hablamos de fabricación de harina, ¿no? Pero esta industria ligera requiere a su vez de la industria pesada, o también llamada industria base, la cual va a proponerle ciertos elementos para que la industria ligera opere. Si nos referimos, por ejemplo, a máquinas. Máquinas para la industria textil, molinera, etc. Bueno, la fabricación de máquinas supone hablar de la metalmecánica. Si hablamos de insumos de acero, siderúrgico. Si hablamos de la obtención de elementos diversos a partir del petróleo, petroquímica. No solamente es combustible. Diversos insumos, ¿no? De vestimenta, etcétera, petroquímica. En cuanto al sector terciario, bueno, podríamos hablar en general de servicios
Por ahí vino una pregunta de misión de la UNI. Cuando hablamos de servicios, ¿a qué nos referimos? Servicio de salud, servicio de educación, servicio turístico. Claro, pero también alguien podría sugerir servicio de transporte, pero eso tiene que ver ya más con el tema de la distribución, sector terciario de distribución. Y en general hablamos de qué? De lo que es transporte. Ya, ahora, ¿qué corresponde desarrollar de manera específica hoy día? Bueno, tenemos que hablar de lo que es la pesca. Y bueno, la pesca supone la obtención de recursos hidrobiológicos, ¿no? Ahora, según su lugar de extracción, la pesca puede ser básicamente de dos tipos, ¿no? Una pesca continental que supone la obtención de los recursos hidrobiológicos ¿de dónde? De lagos, lagunas, ríos. Ya está, continental. Pero la pesca que seguro más nos viene a la mente, sobre todo para los que vivimos en la costa, es la pesca marítima. ¿Sí? La pesca marítima. Y entonces, según dónde se desarrolla la extracción, continental, agua dulce, ríos, lagos, lagunas, marítima, mar. Ya está. Pero también podemos ver la pesca según la técnica empleada o según los insumos con lo que se puede obtener para desarrollar la pesca. Y al respecto, bueno, identificamos dos tipos de pesca. Pues, ¿no? Hablamos de una pesca artesanal y hablamos de una pesca industrial. Una pesca artesanal dispone de elementos tradicionales, es de extracción de poco volumen. En cambio, la industrial cuenta con elementos más sofisticados, embarcaciones mucho más grandes que le permiten que no solamente extraer en gran volumen el recurso, sino que en ese barco de inmediato ya se procesa, ¿no? Es decir, imaginémonos que extraemos el recurso, llevamos el pescado a la fábrica y se hace el procesamiento, pues, ¿no? Enlatado, harina, aceite de pescado, ya. Pero el detalle de que en el tránsito hay descomposición del pescado. Para que no se descomponga, bueno, digamos, hielo, tal vez, etcétera, cosas. Y ahí eso incurre en ciertos costos. Entonces, ¿por qué mejor no? Ya tenemos aquí la fábrica en el barco, si cabe el término, y de inmediato, pues ni bien llega, ya lo vas procesando. Con eso te ahorras transporte, etcétera, personal. Entonces, es una pesca pensada para ello. ¿Pero pensada para qué? Bueno, es industrial. Hablamos de elaboración de materia prima. Por ejemplo, harina de pescado. La harina de pescado es materia prima ¿para qué? Para los alimentos balanceados, ¿no? De animales. Ustedes habrán escuchado hablar de esta marca Purina, pescado. En cambio, si me refiero a la pesca artesanal, se destina principalmente ¿para qué? Para el consumo humano directo. Si es para materia prima es indirecto, pero aquí es consumo directo. Y otro elemento más, que esta pesca artesanal es variada en cuanto a los recursos, ¿no? O sea, digamos que en un determinado contexto el fenómeno del niño. Clásica pregunta de la UNI. Ciertas especies frías no están presentes. Bueno, pero están las cálidas y las podemos ofrecer, ¿no? Pesca artesanal. En el caso de la pesca industrial no es así. Al contrario, es selectiva. O sea, tiene recursos específicos de captura. Anchoveta, por ejemplo. Y si hay un fenómeno del niño, la pesca industrial se vería más afectada. Listo, entonces, aquí hemos hecho un panorama de lo que es pesca. Ahora, de lo que es minería. No, disculpe. De lo que vendría a ser la agricultura. Agricultura, minería, ya habíamos desarrollado la vez pasada. ¿Por qué se me viene en ese momento el tema minero? Porque la minería es la actividad que le genera al Estado más divisas.
Y la segunda que le genera más divisas es la pesca. Es la pesca, ¿no? Entonces, como que por ahí, digamos, asomaba esa idea. Ahora, hablemos de la agricultura. Bueno, la agricultura, desde el punto de vista de la técnica, supone el manejo del ciclo biológico de plantas, ¿no? Plantas que pueden tener diversa forma de aprovechamiento, ¿no? Plantas para la alimentación, materia prima para una determinada industria. Si hablamos, por ejemplo, caña de azúcar, para obtener azúcar, alcohol etílico. Pero también hemos escuchado hablar de plantas medicinales, ¿no? Ya está. Lo vemos así. Y si seguimos hablando de la agricultura como una técnica, porque también es una actividad económica, lo estamos viendo, según la técnica empleada, muy similar al caso de la pesca, podemos identificar dos tipos de agricultura. Hablamos de una agricultura extensiva y una agricultura intensiva. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? La técnica, pues. La extensiva es menos tecnificada, emplea elementos rudimentarios, tradicionales, mientras que la intensiva es más tecnificada. Y por lo general, está destinada para el comercio. Comercio, tanto a nivel interno, o sea, para el consumo de nuestro país, como a nivel externo. Aunque es más lo que se produce para afuera de lo que se produce para aquí adentro, ¿no? Pues acá. En cambio, la extensiva podría estar destinada al comercio, no hay ninguna duda, es menos significada, pero se destina al comercio. Pero también se destina al autoconsumo. Y por lo general, cuando una agricultura es para el autoconsumo, está íntimamente relacionada con una agricultura de subsistencia. Esa característica, sobre todo, donde se observa en la zona andina. Si hablamos del comercio, ¿dónde se ve eso? Principalmente en la costa y en la selva. Si hablamos, por ejemplo, de exportar café. Y bueno, sí hay un comercio, ¿no? Que tiene que ver con lo más inmediato. Si hablamos del comercio local, o sea, de la localidad, ¿no? Y tal vez por ahí, bajo determinadas condiciones de infraestructura, digamos a las principales ciudades fuera de su departamento. Si nos referimos, por ejemplo, a la producción de Junín que se destina a Lima, ¿no? Hay una infraestructura llamada carretera central que permite. Bueno, jóvenes, entonces esto era lo que se quería citar respecto a las actividades económicas en cuanto a lo que es, primero, ¿no? Su ubicación dentro de los sectores. Ya sabemos que la pesca y la agricultura son primarios. La diferencia es de que la pesca es extractiva y la agricultura productiva, ¿no? Y en cada uno de ellos hay, digamos, cierta diferencia. Ahora, vamos a pasar a revisar el contenido que se nos ha preparado. Se nos ha preparado. La pesca, ya hemos adelantado, es una actividad extractiva. Según a dónde va el producto, miren lo que dice aquí, ¿eh? Puede ser de consumo directo o indirecto. Si decimos directo, alimento. Si decimos indirecto, materia prima. Y según la técnica desarrollada, puede ser artesanal o industrial. Artesanal dijimos, tradicional, menor volumen de pesca por los insumos o aparejos que cuenta. Ah, y mira una característica, es una pesca de bajura. ¿Qué es eso? Se da próxima al litoral. Se da dentro de las primeras 5 millas, ¿no? Aunque dice aquí, bajo determinadas condiciones, por necesidad, tienen que adentrarse en la zona del mar.
¿Y eso qué supone? Exponerse a situaciones de peligro, ¿no? Un oleaje anómalo, digamos, sea un terremoto en el fondo del mar. No necesariamente eso supone un tsunami. Un tsunami es cuando la ola del mar revienta en la costa litoral. Pero sí, o sea, mar adentro, eso se puede percibir y puede generar problemas. O los vientos, ¿no? Bajo determinadas circunstancias, incrementan la altura de las olas. Eso nos explica por qué en más de una oportunidad hemos visto en las noticias, seguro nos hemos enterado de que un grupo de pescadores salió y se perdió durante varios días. Y con mucha fortuna pueden regresar, ¿no? Pero también en otras oportunidades no es así, ¿no? Y fallece. En cuanto a la pesca industrial, bueno, dijimos que es una pesca que cuenta con mayor infraestructura, mayor volumen, se destina para elaboración de materia prima, pero también para exportación de alimentos. Sí, sí. Si hablamos, por ejemplo, de congelados como el calamar, ¿no? Sí, los calamares. El calamar gigante, ¿no? Lo que nosotros conocemos coloquialmente con el nombre de pota, sí, se exporta. Sí, la pesca industrial no solamente es materia prima, sino también productos congelados. Y cuando uno examina la literatura sobre el volumen de extracción de los recursos, el recurso más extraído es la anchoveta, y luego de la anchoveta vendría a ser el calamar gigante. Si hablamos de exportar para alimentos. Entonces, miren, ¿eh? ¿Cómo es, no? Estamos aquí complementando la información que nos está presentando sobre la pesca. Ahora, a nivel continental, ya dijimos, se puede desarrollar en lagos, lagunas, ríos, y por lo general esta pesca está destinada para el consumo propio, ¿no? Consumo propio. Ahora, ¿qué de la pesca lacustre? Bueno, se desarrolla en lagos, lagunas, miren lo que dice aquí, pantanos y embalses. Un embalse es un depósito de agua desarrollado en una concavidad natural. Pero también puede ser artificial, ¿no? Y bajo determinadas condiciones, las especies se van desarrollando ahí. Y entonces uno ahí comienza a pescar. Pero ya sabemos, ¿no? Es de consumo directo y por lo tanto no nos vamos a imaginar grandes embarcaciones ahí, ¿no? Las embarcaciones son ligeras. La fluvial también, no vamos a imaginarnos grandes embarcaciones de extracción, aunque alguien podría sugerir, profe, pero yo he visto barcos de regular tamaño navegando por el Amazonas, sí, pero no es que tanto se desarrolle la extracción de paiche como el que vemos ahí a nivel industrial. Pero bueno, sí, hay una extracción en el río y también está destinada para el consumo, aunque bajo determinadas condiciones, lamentablemente, si hablamos de los ríos y lagos, hay situaciones de contaminación que reducen, ¿no?, su pesca, ¿no? Es decir, no es de que uno va al mar, o uno va al lago, o uno va al río y obtiene los recursos y se acabó. No, hay problemas de contaminación por petróleo en los ríos de la selva, contaminación por petróleo en el mar. Recordemos, no hace poco lo que pasó con la zona de Ventanilla, ¿no? Derrame de petróleo, ¿no? La pesca se arruinó por cortesía de Repsol, ¿no? Y veremos si prospera la demanda de pago de multa de parte del Estado peruano. Y en cuanto a contaminación de ríos, también por actividad minera. Ah, y si hablamos del lago, el lago Titicaca es un lago que lamentablemente no se ha remediado su situación ambiental porque los efluentes de la zona doméstica van a parar ahí y se concentra toda esa materia fecal, disculpen la expresión, que imposibilita, ¿no?, el desarrollo de la pesca. Lo que ustedes en química comúnmente hablan de la eutrofización, ¿no?, lo cual reduce el contenido de oxígeno en el agua, nutrientes en el agua, y los peces se mueren. Entonces, sí, hay problemas a nivel de la pesca continental. Muy bien, ahora hablemos de la agricultura. La agricultura en el Perú,
¿Qué características presenta? Aparte de que en general es una práctica para obtener alimentos, materia prima, para obtener elementos de la medicina, ¿no? La agricultura en el Perú se caracteriza por ser una agricultura con poca tecnificación y está destinada para el consumo propio. Y justamente lo que yo le decía, se relaciona mucho con la subsistencia. La técnica que se emplea es baja, entonces podríamos hablar de una agricultura extensiva, como dice aquí. ¿Y cómo se ha llegado a este punto? ¿No? ¿Cómo es posible de que la población haya llegado a la situación de que no pueda producir más de lo que puede obtener para su propia subsistencia o manutención? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es de que no hay conexión vial para transportar la mercancía. El presente gobierno habló algo de hacer, todavía lo subtituló, ¿no? De manera muy rimbombante, ¿no? Lo ha rotulado como segunda reforma agraria. Pero no, pues no, simplemente no se ve ello. Se entiende de que no se puede hacer algo tan rápido en el corto periodo de tiempo, pero bueno, se quedó solamente en la declaración, ¿no? Lo que sí podríamos hablar es de la primera reforma agraria, si es que hubiera una segunda. Esta reforma agraria fue motivada por la necesidad de modernizar las relaciones de producción entre los trabajadores y los dueños de las tierras, que los tenían en una situación de servidumbre, y esto ralentizaba el nivel de productividad, ¿no? Entonces era necesario romper ese esquema precapitalista de producción para generar condiciones de mayor productividad. Entonces, lo que se tuvo que hacer de parte del gobierno de las Fuerzas Armadas en aquel 70 fue, digamos, quitarle esos privilegios, ¿no? Esa situación de statu quo. Y bueno, repartir las tierras a la población, ¿no? Entonces, al repartir las grandes extensiones de tierra en las personas, en las familias, se fragmentó la tierra. Y la fragmentación continúa en el sentido de que si recibí tierra y tengo hijos, al repartir esa herencia, ¿qué pasa con la tierra? Se fragmenta más, ¿no? El tema de la propiedad privada, ¿no? Lo que ha generado, ¿no? Una fragmentación, incluso individualización de los beneficios que se puedan obtener de ello, ¿no? Entonces, cada quien se encierra en su pequeño espacio, que puede incluso llegar hasta de media hectárea. O sea, una hectárea es, para los que estamos en la ciudad, una manzana completa, una manzana. Ya imagínate, claro, la vida, oye, es enorme, ¿no? Mi vivienda, hay varias viviendas, sí, pero en términos de producción eso es muy poco. Ahora, si es una, ¿qué será la mitad? Peor. Bueno, tenemos ese tipo de agricultura en el Perú. Predominante en la zona andina, jóvenes. Pero también existe una agricultura comercial que puede partir de cierta modernización de la agricultura, como les mencioné, la necesidad de modernizar los sistemas productivos. Aunque ya existe una modernización en la costa, norte sobre todo, pero los rezagos feudales eran muy fuertes en la zona andina. Por ahí fue la reforma agraria iniciada en Cusco, ¿no? En su momento. Y no necesariamente tenía que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? También ya había ciertos procesos en la década del 60. Bueno, esa agricultura comercial está visto favorecida por muchas condiciones, ¿no? El crecimiento demográfico aquí adentro. ¿Qué más? La solicitud de ciertos alimentos alejados de la producción transgénica o muy artificial. Entonces se demandan productos que no tengan tantos elementos de transformación, ¿no? Entonces, productos orgánicos, allá, entonces se exportan. Y hay una importante demanda de esos recursos y eso ha permitido de que ese sector agrícola crezca, aunque no es mayoritario en cuanto al volumen de producción en el Perú. Incluso en cuanto al área de extensión, ¿no? Porque la agricultura comercial de la costa, sí, podríamos hablar de grandes extensiones de tierra, amplia producción, pero todavía no
no alcanza el volumen de producción que se tiene aquí, sobre todo en la zona. Y bueno, ya estamos metiéndonos en el tema de las técnicas empleadas. Según las herramientas que tú dispones, produces más o menos. La agricultura extensiva produce menos. Hay mucha dificultad en este tema de la producción. Y no es solamente por la fragmentación de tierra, sino tal como se observa aquí, porque no hay una infraestructura vial que pueda conectar la zona de producción con la zona de consumo. El tema del riego, ¿no? El tema de la canalización del agua para que el agua se distribuya sobre todo el terreno. Como les mencioné al inicio, la agricultura peruana en su mayoría es una agricultura deficiente en términos técnicos. O sea, tienen que esperar de que se dé la lluvia, la llamada agricultura de secano. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle que ustedes pueden ver. En cuanto a la agricultura intensiva, ya estaba adelantando algo sobre los 90, sí, pero ¿a costa de qué? A costa, primero, de que los derechos laborales de la población trabajadora no les sean reconocidas como tales, ¿no? Y con estos beneficios, las grandes empresas han podido justamente crecer. Ahora, nadie puede negar la importancia de producir y exportar, comercializar, nadie va a estar en contra de ello, ¿no? O sea, comercialicemos. Pero, por ejemplo, en este contexto que estamos viendo, de que hay varios elementos que nos hace pensar que se debe priorizar la seguridad alimentaria, ¿no? El precio de incremento en cuanto a el pan, trigo que se tiene que importar o derivados de consumo de las aves de corral como el pollo, maíz que se tiene que importar. Entonces, nadie niega de que sí se puede trabajar y exportar. Está bien. Pero primero hay que asegurar la alimentación, ¿no? Y eso es lo que, digamos, debe de darse. O sea, hay que impulsar la agricultura intensiva, está bien, pero la extensiva, ¿cuándo? La que está pensada para la población y su alimentación, ¿cuándo? Bueno, son elementos de reflexión que hemos propuesto el día de hoy y bueno, de nuestra parte sería todo por este momento. Nos vemos pronto.